Hola, ¿cómo están, queridos amigos, amigas? Una nueva semana. ¿Qué nueva semana? Es un nuevo año. Este es el primer programa de este año 2018 de En Tu Propia Ley. Estamos muy contentos por la sintonía, por la preferencia que tenemos los días miércoles entre las 22 y 23 horas. Así que solamente nos resta agradecerles e invitarles a que sigamos juntos este año 2018. Vamos a partir hablando de nuestro invitado. Sí, es un varón. Él nace un día 11 de octubre en Santiago de Chile, capital. Tengo que decir que es el mayor de dos hermanos, de profesión periodista. Hizo un máster, ¿eh? Él lo llama 24/7. Donde está la noticia, él aparece, se empapa de ella y luego la comenta, ¿eh? También es un amante. Sí, aquí me detengo un poco para decir que es un amante del periodismo deportivo. Es más, lo que más le apasiona es justamente poder transmitir el fútbol. Ha tenido la posibilidad de estar en distintos canales de televisión como de radio a nivel país. Y bueno, quienes somos del Valle lo reconocemos o lo asociamos a Radio Aconcagua, su casa radial, su templo, su fuente de inspiración. Ahí lleva 14 años. Vamos a preguntarle cómo llegó ahí y vamos a hacerle muchas preguntas más. Él tiene dos hijas. La mayor tiene 22 años, se llama Fernanda. La que le sigue, Florencia, Flo para los amigos, está detrás de la cámara. Gracias por venir, amiga mía. Y también tiene dos adoptados. Ellos son Guillermo y Constanza. Vamos a hablar también cómo nacen estas relaciones. Él no ha estado alejado tampoco de la política. Estuvo 8 años como concejal de San Felipe. Y también tuvo la posibilidad de estar 20 días como alcalde. Postuló a dicho sillón. Algo pasó, que también lo vamos a indagar en el camino, en esta conversación. Pero me quiero quedar con las últimas palabras de una fuente muy cercana, muy allegada a él. Estoy hablando de su esposa, de Patricia, su mujer, que lo define como un hombre muy dedicado a la familia, con un profundo sentido del humor, cariñoso y sobre todo protector. Y además está siempre autoexigiéndose al máximo para dar lo mejor de sí. Es lo que pretendo hacer yo también en esta noche, tener una hora de charla, de conversa. Vamos a descifrar a la persona que está detrás de este personaje muy conocido para todos ustedes. Así que sin mayores preámbulos, quiero dejar aquí en el set de En Tu Propia Ley a mi querido amigo Eugenio Cornejo Correa. Aplausos, por favor, que tenemos público. Eugenio, un placer. Feliz año, amigo mío. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Sí, partimos esta conversación el año 2017. Bueno, fue una semana atrás, ¿no? Dos semanas. Es que se ve como lejos, ¿viste? Sí, claro. Pero bien, antes de partir a conversar, vamos a agradecer a quienes hacen posible, Eugenio, que este programa esté saliendo al aire, que son nuestros sponsors, que han permanecido con nosotros y se siguen sumando. Vamos a partir, señor director, con Hancock, que es una empresa coreana de neumáticos. Neumáticos. Sí. Alineamiento, hay de todo. De hecho, están todas las medidas. Y si tu medida no está, la pueden traer por encargo. Así que están ubicados ahí, en plena Avenida Argentina, en la ciudad de Los Andes, un lugar en donde están los mejores precios también en cuanto a neumáticos. Vamos a agradecer también a nuestros amigos de Emporio Económico. No basta con decir que... Un clásico de Los Andes. Un clásico. Ahí de Esmeralda, ¿no? Al frente de la municipalidad. Un poquito antes. Como media cuadrante, frente de una ferretería muy conocida también de la ciudad. Que no auspiciador y por eso no lo vamos a nombrar. Que no lo podemos nombrar, pero el Emporio se quedó como Emporio. Antiguamente las farmacias eran boticas. Sí, claro. Entonces es una tradición de familia. La estamos viendo ahí en imágenes. Y bueno, vamos a saludar a Jacqueline. No le dé la idea a la gente para que compre sus cuchillos. A Eduardo, sí. Bueno, de hecho, Jacqueline dijo... Nosotros trabajamos los cuchillos Tres Claveles, que son para los carniceros, gente especializada en el ramo, en el tema, entiende que los Tres Claveles son muy buenos cuchillos. Y lo más importante de todo, el mejor precio para lo que es menaje, audio, sonido. Ah, venden de todo. De todo, completísimo. Así que vamos también a agradecer en esta oportunidad a nuestros amigos de Full Cam. Si tú te vas a Buenos Aires, te vas a Colombia, te vas a Brasil, necesitas cambiar dinero, ya, ¿cierto? Tienes que ir a Full Cam. Tenemos dos direcciones en Los Andes. ¿Buen precio? El mejor precio. Ya. Además que tú dices que vas de parte de JL Silva.
Te van a hacer una atención adicional, pero son enteramente jugados. Están en Santa Rosa, a media cuadra de la Plaza de Armas en la ciudad de los Andes, y a un costado de Jumbo Aconcagua, los Andes. Ya. Dos direcciones para el mejor precio de las divisas al momento de cambiar. ¿Qué artista el que está ahí comprando dólares? ¿Eh? Sí, lo que pasa es que estamos comprometidos con las marcas, entonces ellos ¿qué también. ¡Qué artista! Sí, un muchas crack. Gracias. Y vamos a agradecer también a Nancos. Nancos, que es hamburguesería de sabor internacional. Saludos a Vanessa, a Luis. Ellos han tenido la posibilidad de viajar por distintos lugares a través del mundo. ¿Y a dónde van? Van rescatando sabores, ¿cierto? Y luego ellos le ponen su sello personal. Pues tremendo sándwich. No, son unos. Hay que tener. Son grandes, sí. Hay que ir, pero sin haber almorzado, sin haber tomado once, a servirse un sándwich de eso, porque de verdad lleva su tiempo devorarlo. Bien, y también estamos muy contentos porque estamos con un nuevo sponsor. Estamos partiendo este año 2018 con Telepizza. Importante bien. Decir que es la Telepizza de Santa Rosa 617, que está ubicada en Los Andes, a cuadra y media de la Plaza de Armas. El fono es el 342-406255. Y lo más importante de todo, que también uno puede pagar con tarjetas de crédito bancaria. Cuando llega el repartidor con la tarjeta, sí, de crédito, puedes sí, pagar, sí. Tú puedes pagar, sí, sí, con tarjetita, débito, Transbank, no hay problema. Y también, sí, si tú vas de parte de en tu propia ley, obviamente que te van a hacer un atención, un detallito. Bien, dicho esto. Buenos datos. Sí. Dicho esto, vamos a entrar en tierra derecha, amigo Eugenio. ¿Cómo no? Primero, gracias por estar acá. Feliz. Gracias. Un salud. Salud. Reserva del 1800. Menos mal que este reserva puedo tomar. Sí, sí. Esto es para la televisión. Sí. ¿Ah? Menos mal que este reserva puedo tomar. Oye, amigo mío, te quería preguntar. Bueno, he estado empapándome de tu vida. He estado escarbando ahí, escudriñando entre cómo nace este Eugenio Cornejo, periodista. Más bien, pero tú tienes tu papá es médico. Sí, estamos, mi mamá también. Sí, estamos, ambos. Pediatra. Es pediatra mi mamá y mi papá es traumatólogo. Traumatólogo, sí, dedicado a los huesos. Fue diputado también. También. ¿Y cómo nace esto del periodismo desde muy pequeño? ¿Fuiste inquieto? ¿Andabas siempre investigando, indagando? No, yo quería, cuando chico quería ser arquitecto. Mi mundo eran los Legos. Y quería, y hacía, ¿cuánto se llama? Planos y ese tipo de cosas. Y de repente vino una selección chilena a San Felipe que participó en los Juegos Olímpicos 1984. ¿Ya? Y yo lo único que quería era conocer al Cóndor Roja. Entonces, nosotros estábamos con un compañero en octavo básico. Mira. Y fuimos con mi hermano también, más chico. Y ahí descubrí mi vocación del periodismo. Sentí que el Cóndor Roja no me pescó ni en subida ni en bajada, pero había otro arquero como Oscar Dirt, había otros jugadores importantes en esa selección, y también de Unión San Felipe. Y ahí sentí como que podía hacerlo bien. La gente de las radios me miraba. Fue un partido entre la selección olímpica, ¿ya?, que dirigía al Marinero Carrasco el año 84, imagínate. Y ahí, por esas ganas de conocer al Cóndor Roja, tristemente célebre personaje del fútbol chileno. Sí, sí, porque ya conocemos toda la historia. Empecé y descubrí el camino en octavo básico. Pero mira, por ejemplo, para los niños actualmente es muy difícil que en octavo básico descubran su vocación. Sí, de todas maneras. Pero yo creo que a ti te llevó el deporte, el fútbol, básicamente, al periodismo. Y que aparte deportivo. Era muy, muy futbolizado, porque yo compraba la revista Estadio, tenía todos los pósteres, el Deporte Total, la revista Minuto 90, la revista Salo, la Don Balón, sí, los álbumes, todas las cosas de fútbol las tenía, porque aparte era mi forma como de estar actualizado con un deporte que todos jugaban y para el que yo era muy malo. Era muy malo, o sea, siempre el último que elegían, ya, vos para acá, ¿ah? El guatón al arco, o de lateral. Entonces siempre me tocaba al final. Entonces, iba a las perdidas, pues. Nunca fui figura, siempre el malito. Entonces, ya me tuve que dar cuenta que lo no. Tuyo que lo tuyo estaba fuera de la cancha. Ahí, claro. Fuera, pero de la rayita de la cancha para afuera. Ahí estaba yo. Oye, cuéntame, uno cambia con los años. Tú mirando al Eugenio Cornejo de los 10, 15 años, 20 años, ¿uno cambia a través de las vivencias que uno ha vivido? Sí, claro. ¿O sigue siendo el mismo inquieto? Pero yo te veo inquieto, te veo hiperactivo. Como que te cuesta, me cuesta imaginarte como en un lugar así como estático por harto rato, ¿no? O sea, yo en un tiempo fui me costó tener, por ejemplo, continuidad laboral en un minuto. ¿Ya? Y también el tema de enfocar, yo soy, por ejemplo, niño Ritalin.
síndrome de déficit atencional desde chico. Entonces, aprendí tan rápido que al final te caí a desordenar y pasaba más afuera que adentro de la sala por desordenado. El tema de la condicionalidad era muy 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 frecuente en mí. Entonces, me nos choca la porque somos dos. O sea, parece que estoy hablando de mí. ¿Ah? Sí. Mamá tenía que ir a la inspectoría tupido y parejo. Claro, ¿ah? Ya cuando llamaban al papá es sí. Que la cuestión ya está incendiada. Por los cuatro costados, o sea, ya no teníais por dónde. Entonces, sí, era inquieto, pero con algunas facetas de liderazgo bastante marcadas que me permitían hacer cosas en los colegios en los cuales estuve, principalmente donde yo logré más la madurez, que fue el Liceo Roberto Mérez y el Instituto Chacabuco. Bueno, también estuve en el Dr. Roberto Mérez. Sí, sí, sí. Gran liceo. Sí, que lo único que queremos es que ahora recupere más alumnos y lo estamos ayudando desde la radio también. Buenísimo. Oye, cuéntame, en el caso tuyo, ¿te consideras un perfeccionista? Siempre estás rayando ahí que la cosa... Un obsesivo, sí, es complicado, sí. Pero es complicada las personalidades obsesivas, porque en el fondo dicen que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Y en el fondo, con el tiempo uno fue desarrollando la capacidad como de agradecer, de felicitar, porque yo era de los que creía que lo bueno era lo que tenía que hacer y lo malo era lo que había retar. No había por qué felicitar cuando tú hacías lo bueno. Y con el tiempo, con los años, con algunos cargos de jefatura que fui teniendo, me di cuenta que era muy necesario estimular el reconocer, por último, que no hayas llegado al objetivo, pero que le pusiste todo, que le pusiste empeño. Yo creo que el mundo está lleno de gente empeñosa que muchas veces logra la cosa por el empeño. Por la perseverancia. Muchas veces más que por el talento. Sí, claro. Entonces yo creo que la vida está lleno de empeñosos. Y yo creo que el empeñoso es una persona que nunca decae, es una persona que se levanta, que esté, aunque esté mal de plata, aunque esté mal de la cabeza, o en la familia, o haya restricciones, problemas, en fin, los niños, lo que sea, te tenés que levantar, tenés que ponerle el hombro todos los días, y yo creo que es como somos los chilenos. Bueno, eso es un poco como de Patricia también, que dice que y cada día estás como exigiéndote y sacando lo mejor de ti, porque eso te hace mantenerte vigente y motivado. Sí, claro, pero imagínate, si yo trabajé en... yo tengo 46 años y por ejemplo, yo trabajé en transmisiones de televisión hace más de 15 años, la última, que es la misma edad que tiene la Flori. Yo participé en transmisiones que marcaron 85 puntos de rating. Me imagino. O sea, en transmisiones de partidos que fueron históricas, que están dentro del consciente colectivo, en cosas que formaron parte del consciente colectivo, programas de radio, programas de televisión, en muchos hitos. Fui a mundiales, participé en Copa América, en Juegos Olímpicos. Vamos a ir tocando esos temas. Entonces, uno tiene que ir renovando las motivaciones. Obvio que sí. Porque en el fondo acá... Reinventándose. Claro, porque en el fondo esas motivaciones eran en un minuto y ahora son otras. Y por ejemplo, el hacer pedagogía, el hacer periodismo, el tratar de elevar el nivel de que nosotros podamos darle a nuestra ciudadanía buena información, que sienta que tú escuchas la radio con cagua y es lo mismo que, por ejemplo... Y que sea imparcial por lo demás. No, y que en el fondo el nivel sea lo mismo que escucha en Santiago, o sea, que en el fondo se escuche... que no desentone la barrilla en tu sintonizador del auto, que no desentone la Concagua con el Conquistador, la Concagua con la ADN. Es una radio de provincia, pero a la altura exactamente. De las de la capital. Exactamente. Y eso es lo que a nosotros nos interesa hacer con un gran equipo que tenemos y que la Pati, mi señora, ha liderado desde el punto de vista de los afectos, de las contenciones, de las partes lúdicas, de las habilidades blandas, que ella tiene mucho más que yo. Buenísimo. Yo me he estado empapando dentro de la radio. Hay un dicho que me gustó mucho. Camarín unido gana campeonato. Sí, sí. Es un eslogan tuyo, una frasecita que la tienes como muy afincada y que ha dado resultado en el caso tuyo y la radio, digamos. Y el otro, hágame caso y le va a ir bien. Esa es la otra. Buenísimo. Es que yo creo que en la medida que hay mancomunión de objetivos, se logran buenos resultados. Si tú tienes un equipo que está peleado, no va a faltar el que le quiera, por ejemplo, correr la silla al compañero para que se caiga. Claro. Yo creo que es muy necesario no ser amigo, ser buenos compañeros. Eso sí. Y eso para mí es fundamental, la mancomunión del objetivo. Que nosotros todos sintamos que vamos al mismo lado. Que todos, en nuestros diferentes esfuerzos, porque no todos son el mago Valdivia.
Claro, no todos pueden hacer el mismo, estar ocupando el mismo puesto. No, ¿verdad? Todos son el mago al día. También tenemos los Marcelo Díaz, también tenemos los arqueros, en fin, tenemos los habilitadores. Claro, tenemos los diferentes roles. Y cada uno en su diferente rol va sumando y va generando su aporte para que este producto sea competitivo y bueno. O sea, nosotros este año nos pusimos como objetivo trabajar con un mayor grado de exigencia. Y eso ¿En qué lo nota tu gente en el día a día, tu equipo? En el sentido que nosotros, por ejemplo, compramos equipamiento, antes no hacíamos renovaron tanto... tecnología. Claro, eso es buenísimo. Tecnología de punta a nivel nacional, internacional, y que nosotros tenemos equipos, por ejemplo, que funcionan con internet, que nos permiten estar despachando en las calles y escucharse como si estuvieran en la misma radio, o sea, buenísimo, ese tipo de cosas. Y el grado de exigencia, meter muchos despachos, transmitir en vivo, estar en los grandes acontecimientos, que las elecciones sean, que se logre un compromiso de nuestro compañero, porque yo lo siento como compañeros, como que tú estás Tiene que ser así en un rol, pero es uno más, o sea, a la hora que tenemos que recoger el cable, compadre, en el estadio, lo recogemos entre todos. O sea, las transmisiones del fútbol yo las instalo. A mí me gusta poner los micrófonos, yo llego, pongo el micrófono, compadre. Verifica el cableado. Todo. Y después los otros retiran. Pero, por ejemplo, yo les dejo la instalación para que ustedes lúcanse. Lleguen, compadre, y ustedes sientan que la situación está lista para que ustedes puedan transmitir bien. Buenísimo. Entonces, hay un tema en que nos sentimos todos parte del mismo esfuerzo. Oye, Eugenio... Por ejemplo, la Pati, para el día de la elección, yo unos sanguchitos, es un cariñito que hace. Está bien, ¿ah? Es como un gesto doméstico. No, pero cariñoso. Sí, obvio. Sentir como que somos una familia, ese es el punto. Oye, en el caso tuyo, tuviste la posibilidad, primero, de estar en grandes medios a nivel nacional, digo, radio y televisión. Pero uno dice que en tierra ajena profetiza mejor. Pero tú vienes, el Valle te trajo de vuelta de nuevo. Y también estás profetizando. ¿Esto fue producto del nacimiento de tu hija? ¿Qué gatilló el regreso de Eugenio Cornejo al Valle de la Aconcagua? Nosotros con la Pati tomamos la decisión de cómo íbamos a ser padres. ¿Se conocieron ahí en Santiago? No, acá somos los dos de San Felipe. Ah, perfecto. Pero no, después no nos fuimos juntos para Santiago. De hecho con la Pati nosotros íbamos en el mismo minibú al colegio. Ella estudiaba en los Andes en el Liceo Mixto. Mira. Yo en el Chacabuco. Y bueno, de hecho, tenemos el caso también de la mamá de una compañera de la Flori, con la que también íbamos en el mismo furgón. ¿Ah? Íbamos en el mismo furgón, ya, todos a los Andes estudiar. Entonces, después nos reencontramos en. Es bonita la historia. Y nos reencontramos un día ella trabajaba en una empresa de telefonía y yo fui a comprar un teléfono y ella me atendió y ahí con el teléfono. Pero ahí se reconocieron inmediatamente. Sí, como que nos recordábamos así. Y yo aparentemente, como mucha gente, le caía mal a ella. Me costó ahí darme. Bueno, está probado que el odio se transforma en amor. Claro. Fue lo que pasó, claro, con usted. Oye, pero vamos cronológicamente. Por ejemplo, nosotros la vuelta, que tú me preguntas. Nosotros la vuelta la determinamos porque a mí del canal de la red me... Estaba en el deporte. Era editor de noticias y también hacía el deporte. Y podrán decir que me despidieron, podré decir yo también que me despidieron, podré decir que llegamos a un acuerdo, pero al final un poco de todo. Y resulta que yo podía haber seguido o haber optado a una pega en Santiago, pero sentí que desde el punto de vista económico no me iba a rentar lo que yo esperaba, porque cuando a ti te despiden de una pega, o cuando se sabe que te despidieron, ajá, más allá de que te hayan despedido, no, pero porque yo siento que con el canal llegamos a acuerdo, pero bueno, en fin. Bueno, contemos que fue una despedida, que me echaron. Ajá. Ya. No lleguemos a eufemismo. Me echaron. Y después te cuesta mucho encontrar una pega. Después de cuando a ti te echan. Porque quedas como que te echaron por algo malo. Compadre, no sé si se pueden decir garatos, que es como meado perro. Claro. O sea, que es como meado perro, así como leproso, así. Entonces, al que lo echan. Le cuesta agarrar una pega con el mismo nivel económico. Perfecto. Y yo estábamos bien, no así que también, pero bien, en la red. Y resulta que era una situación difícil. Entonces yo ahí le dije a la Pati estaba embarazada cuando a mí me echan de la red. Estaba esperando a la Flori. Y yo le digo, bueno, ¿sabes qué? Llegó el momento de tomar la decisión que hemos conversado tanto de volvernos a San Felipe. Y lo pensamos,
lo conversamos, lo decidimos. Y se hizo. Y se hizo. Y nos asociamos ahí con José Andrés Galvez, en una radio que él tenía, que era acá en San Felipe, y al menos del año, nosotros compramos la radio Aconcagua, que... Don Carlos Grez. Don Carlos Grez, sí. Un tipo entrañable, que... Una radio que tiene muchos años. 61 años. Mira. Y que de hecho yo trabajé el año 84, di mis primeros pasos radiales ahí. Andaba reporteando para claro, la radio. Claro, yo hacía sí. cancha ahí para la radio Aconcagua. Genial. Entonces, imagínate, después de cuánto, 30 y tantos años, ahora tenemos la propiedad con la familia y un bonito proyecto que nos involucra a todos y que lo disfrutamos mucho. Cuéntame un poco de tu primera hija. Ella tiene 22 años. Sí. Ya está grande, ella vive en Santiago. Sí, vive con su mamá. El hecho también de romper este vínculo con la mamá, ¿te hace también un poco volver a la provincia? ¿También como que todo se junta? Es que ¿O ya tenías la decisión como tomada? No, nosotros de hecho ahí en ese minuto teníamos alguna... Estamos hablando hace 15 años más o menos. Nosotros ahí teníamos algún grado de relación con ella. Pero de hecho no es después cuando se rompe, es una situación compleja, claro. No tengo relación con la Fernanda hoy día, me duele, pero ya ella es mayor de edad y si tuviera ganas de tener la relación, y yo por lo menos la saludé para su cumpleaños, ahí también tiene tu gesto. No, o sea, la saludé cuando tuvo este confuso incidente en el cual se vio involucrada. También tengo su teléfono y nos podemos comunicar. Buenísimo. Ella de repente me manda algún WhatsApp, yo mayoritariamente le mando, pero no, en relación mira, de vernos, de conversar, sí, perfecto. Cero. No, pero cero. Está bien, yo creo que el tiempo sana todo, digamos. Es un dolor, no, es que ¿sabes qué? Es un dolor como que tú tenés bloqueado. Es un dolor difícil, yo creo que mucha gente dirá, pero ¿por qué no hizo todo lo que tiene? Yo siento que hice todo lo que tenía que hacer. Hay gente que desde afuera opinará con mucha mayor liviandad y sentirá que uno puede haber hecho no todo lo posible. No todo lo suficiente, quizás. Yo hice todo lo posible. Claro. No, está bien. Es que si tú estás con la conciencia de que luchaste al máximo, hiciste todo lo posible, todo lo que estuvo a tu alcance, ya tienes que quedar tranquilo nomás y el tiempo dirá. Sí, claro. Oye, pero también tienes a... Pero estoy muy orgulloso de ella, porque ella estudia ciencia política, le va muy bien, es una líder en su universidad, la Diego Portales, y además tiene unas capacidades políticas que le ha heredado de su familia biológica y de su familia que no es biológica. Y yo creo que desde todos lados ha sumado... talento. Buenísimo. Político para poder ser una gran líder. Eugenio, quiero contarte que ya llevamos 20 minutos, han pasado volando. ¿20? Rápido. Sí, 20, súper rápido. Señor director, vamos la pizza la vamos a ver. No, ahora vamos a degustar esta rica pizza que está aquí, así que adelante, aquí tiene... Tengo más hambre, que no está partida. Sí, está partida, así que sí. Nomás. Recordar que estamos en Santa Rosa 617, esto es en Los Andes, así que a tener en cuenta, el teléfono es el 342-40-6255. Vamos a la pausa a degustar esta rica pizza y luego volvemos con más Eugenio Cornejo. Chao, chao. En pleno centro de la ciudad de Los Andes, Emporio Económico, un lugar donde encuentras de todo para el hogar, destacando cuchillos, tres claveles y arcos. Además, electrónica, amplificación, sonido y menaje, atendido por sus propios dueños. Recuerda, si quieres economía y calidad, somos Emporio Económico. Estamos ubicados en dos direcciones en Los Andes: Santa Rosa 213B y Avenida Hermanos Maristas 805, local 1010, lado Jumbo Los Andes. Somos agentes autorizados de HL. Además, nos avalan 15 años de experiencia y seriedad. Recuerda, Fullcam, somos el mejor precio del Valle de la Aconcagua para cambiar tus divisas.
Shall we begin? Somos una empresa coreana líder a nivel mundial que entrega soluciones reales durante la conducción de nuestros clientes. Hemos llegado al Valle de Aconcagua para quedarnos y ser los mejores en precios, servicio y calidad. Neumáticos con gran variedad de stock en todas las medidas. O lo traemos por encargo. Estamos ubicados en Avenida Argentina, 685 Los Andes. Fono WhatsApp 247. Recuerda, Hancock, soluciones reales. Let's begin. Nancos, hamburguesería de sabor internacional. Perfecto. A la pluma. La pluma. Oye, buena. Ah, oye, nos comimos la mitad. Mira, así como vamos, yo creo que en la próxima tanda le damos el bajo. Le damos el bajo. Oye, vamos también a hablarle de estos nuevos sándwiches que también están en Telepizza. Hay de pepperoni, de carne, de atún, tocino y vegetariano. Ah, ya. Están exquisitos. Los calzones son muy ricos, ¿eh? Sí, los mini calzones. Altamente recomendables. Sí, así que y los palos de ajo. Oh, están muy ricos también. Que hay con un buqué impresionante, pero es rico en su concepto. A la Flori le encantan. Es como ideal para después irse a una tertulia, una conversa. Claro, claro. Una charla como de 4 horas, ¿eh? A la distancia. Oye, te quería preguntar, volviendo con el tema de la familia, los hijos y todo. Tú tienes dos hijos más. Que es Guillermo, ¿sí? Y Constanza. Háblame un poco de ellos, cómo es la relación con ellos, cómo fue el fiato, cómo fue la llegada. Yo los conocí muy chiquititos, de 7 y de 3 años. Aquí es 7 y la Connie de 3. Y bueno, son seres muy queribles los dos. Hemos viajado, lo hemos pasado bien, hemos compartido. Incluso en sus momentos de dificultad también hemos estado presentes. Para mí es un gran orgullo que ambos hayan, ya son mayores de edad. La Constanza tiene 22 y el Guille tiene 27. Mira. Y la Connie viene una persona muy amistosa, son gente muy querible ambos, son muy buenas personas. Bueno. Y son niñitos que tienen muchos amigos y también me alegra mucho, por ejemplo, que Guillermo estudió periodismo. Mira. Estudió periodismo. Ahora acaba de hacer un curso con la escuela de la Academia de Claudio Palma para relato y salió el mejor aprobado de la generación. Mira, o sea que va también por el lado del papá. Y de hecho relata en la Radio Portales de Valparaíso los partidos Wanderers. O sea, Wanderers, mira, bien. Sí, de hecho transmitió la obtención de la Copa Chile en Concepción y ante la U, el partido que jugaron con la U. Pero una de las cosas que a mí me gustaría, él trabajó conmigo también, trabajó las elecciones, trabajó puesto cancha, ha logrado su camino. Oye, también. Qué bonito eso, pero tremendo privilegio estar. Me gustaría que relatara un partido los dos juntos, al menos uno. Ese es como tu sueño. Sí, claro. Claro, que pudiéramos relatar entre los dos un partido, así como las duplas antiguas, como Hernán Solí, Darío Verdugo, buenísimo, como Julio Martínez, que transmitían en dupla ante los relatores. Entonces me gustaría que eventualmente pudiéramos hacer una dupla ahí de... Bueno, eso se va a dar. Yo creo que sí, de todas maneras. Sí, voluntad tenemos y ganas también. Y aparte ahora como Wander está en la B, estamos en la misma condición de que juega Unión San Felipe, la misma categoría. Bueno, yo mi sueño, mi hijo estudiaba un cine, entonces yo pretendo que ellos el día de mañana hagan una película juntos y me lleguen a hacer un extra, ¿viste? ¿Tú cuántos hijos tienes? Dos, 29 y 22. Ya. Y el de 29 ya está egresado y el de 22 está en cuarto año. ¿Y los dos estudian cine? Sin televisión, sí. Ah, qué buena. Sí, pero el grande ya está egresado, ya titulado. Así que también tengo la esperanza de poder estar en una de sus producciones. Ah, qué bueno. Y poder verme en la pantalla grande, ahí como... un cameo pequeño, algo, una cosa poca. Pasando así como ese de Donald Trump en la película de Mi Pobre Angelito. Claro, sí, puede ser. ¿Qué pasó hoy con el abrigo? Saludó al muchacho. Oye, increíble ese detalle, sí, es una escena... O el cameo de Aldo Chapacase cuando fue la película esa de que explotaba un motel y que salía la como una casa remoliendo. No, que salía la María José Prieto, hacía una película no muy antigua. Sí, que estaba en hotel. Oye, no grabé esto.
Una que leía noticias ella, y estaban en el motel, explotaba el motel, y de repente sale Chavacase con una toalla, salía como arrancando el motel, es muy buena. Oye, esto que por favor que no salga. Eso claro, dice, entre nosotros para callado. Claro, buenísima. Oye, a propósito, aparte del cine y las películas estamos hablando, también te gusta la música, y por ahí indagando, tienes una canción en particular que te gusta mucho y te trae muy lindo recuerdo. Sí. Corazón partido de Alejandro Sanz. Sí. Oye, háblame un poco de la canción, ¿por qué te trae lindo recuerdo y en qué época fue? Mira, yo estaba en el Mundial de Francia. ¿Ya? Estaba una noche solo. Después de ¿Y el resto de las noches? Solo. ¿Toda la noche solo? Sí, es que hubo un tiempo. Dice, estaba esa noche solo. Sí, que hubo un tiempo que estaba la persona del área técnica de la radio. ¿Ya? Del área técnica de la radio que me hacía la instalación y estuvo un tiempo y después se fue. Estuve en la primera etapa en Bordeaux, pero en París yo estuve, por ejemplo, coincidí con mi papá 2 días que andaba en un viaje allá y nos encontramos para el partido Chile con Brasil. Buenísimo. Pero en una noche solo en París empiezan a en el noticiero de televisión española hablan de la eliminación de España y tocan la canción de Alejandro Sanz. En un noticiero tirar una canción, yo lo encontré, primero me llamó la atención eso. Y escuchando la letra y viendo el video, oye, decía tantas cosas, y justamente el presentador de la televisión española decía: España hoy nos ha dejado con el corazón partido. Y ahí esa ha sido una canción como de cabecera, ha sido una canción de cómo las historias de desamor te pueden marcar la vida. ¿Ah? Claro que sí. ¿Cómo te pueden marcar la vida? Y yo en ese momento además estaba en una situación afectiva bastante conflictiva. También. Claro. Se sumaba. Estable dentro de la gravedad. Pero la UCI, claro, el suero. Pero de hecho, después del Mundial yo conocí a la Pati. Mira. Después del Mundial. Y yo tenía una relación. Bueno, después la tormenta viene la calma, Bobby. Claro, pero yo estaba en una relación media complicada, que para mí era difícil estar allá y controlar, un tema muy complejo. Entonces, esa situación me tenía como con el corazón partido. Y además, que Chile ya se había ido, el corazón partido, claro, muchas cosas con el corazón partido. Mira. Oye, ¿alguna película en lo personal que a ti te haya marcado también? O que te guste verla más de una oportunidad, de repente está ahí en el cable y aparece esa película y tú te quedas pegado de nuevo. Hay una que yo la encuentro que es muy bonita, que es Cinema Paradiso. Maravilloso. La relación es muy particular que tenía el chico con el señor que pasaba las películas. Exactamente. Sí. Giuseppe Tornatore, ¿no? Sí, de Giuseppe Tornatore. Y el otro es La Sociedad de los Poetas Muertos. Con Robin Williams. Oh, Captain, My Captain. Buenísima también. Esas son dos películas que yo la encuentro de lo más brillante que he visto. Una forma muy particular de una europea y otra americana. Sí. Y a mí me gusta un poco más el cine comercial norteamericano. El gringo. El que vende más. Pero por ejemplo, claro, a mí me gustan las películas de presidentes. La intriga de los presidentes, que se les pierde el cabro chico. Ataque a la Casa Blanca. Todas esas cosas de presidentes me encantan. Y yo tengo un amigo que me recomienda películas y me dice, esta voy a ver. Entonces, pum, las busco. De repente, que están en Netflix, todo. En Netflix hay repocas películas. Sí. Yo encuentro que es más entretenido para ver series en Netflix. Netflix es serie, de todas maneras. Lejos. Sí. Pero, a veces por lo barato termináis medio ensartado, pero las películas que andan. Una vi una de un gallo que se llamaba Eugenio Derbez, un mexicano, que era de un niñito, ¿no? Era de un niñito y no extraordinaria. Cosas muy buenas, muy rescatables, así de películas hay, que. Hay cine muy bueno. Oye, cada día uno ve menos cable, eso sea. Yo creo que el cable uno lo tiene por los partidos, y al final terminas viendo los canales nacionales. Porque lo que pasa es que ahora te compras estas pantallas modernas y tienes que ponerla al cable, o si no, va a ver como el ajo. Y te ve en Netflix, ve todo esto que usted no. Oye, aquí tenía una pregunta que te quería hacer. Estaba pensando un poco, me estaba imaginando cómo es Eugenio Cornejo en los carretes. ¿Cuáles son los carretes que más te gusta hacer? O los que te gusta participar. No, ya a esta altura el partido. Pero ojo, carrete no necesariamente tiene que ser ir a bailar, ir a danzar a una disco. Yo bailé todo lo que tenía que bailar, me tomé todo lo que tenía que tomarme, ya carreteé todo lo que tenía que carretear. Bueno, ¿y ahora qué te corresponde hacer? Por ejemplo, a mí hoy día en los panoramas con mi señora, con mi hija, familiares, por ejemplo, nosotros nos vamos a ir de vacaciones los 5.
Nos vamos a ir con lo, con lo hijo de la Mati, con la Flori, la Mati y yo, los cinco. Exacto. Nos vamos a ir de vacaciones, una semana. Y, por ejemplo, ese es un muy buen panorama. Para nosotros estar en nuestra casa, ver, perdóname, me encanta ver Perdona Nuestros Pecados. Se vino que, la segunda temporada, te pasó el dato. Claro, ¿ah? Que de hecho ahora te estoy haciendo una concesión estando acá. Sigue matando personajes, ¿ah? Claro, no le están renovando el contrato. Pero, por ejemplo, en... Oye, pero te gusta el asadito también. Claro. Es un carrete también. Claro, por ejemplo, hacer el asado. Hacer, aunque dicen que me ha flaqueado un poco la mano ahora último. ¿Pero por qué lo dicen, oye? No sé, porque son mal hablados. Porque gente mal hablada, ¿no? Porque, el público puede opinar también. ¿Tienen algún fundamento de peso? No, ninguno. No, ninguno. No deja ni hablar. No, ninguno. Oye. Ninguno, pero el tema de la... Me gusta ese tema en lo que sea en torno a la parrilla. Sí, yo creo que a mí yo disfruto más trozando la carne en la parrilla que sentado en una mesa. Sí, claro, porque en el fondo es como el punto de encuentro. Llegan con la cervecita, te meten conversa, claro. Tú les conversás, andáis con tu cosita. Al ser el parrillero eres como el que mandáis la orquesta. Claro, ¿ah? El que está a cargo de la El que está a cargo de toda la El que maneja los tiempos. El que manda. Oye, además. Hay que sentarse. Trae la sal. Mi amor, falta sal, por favor. Oye, la cerveza, claro, al frío. Y como quien era un gran organizador. Porque yo no me puedo mover de acá, o si no la carne... No, claro, se quema. Se nos va, se quema. Bueno, la otra vez me moví porque me mandaron a hacer algo y se me quemó la carne. Entonces, pasa esas situaciones. Entonces, terminan pasando ese tipo de cosas. Pero no, a mí me gusta, por ejemplo, el tema de los asados. Por lo que convocan. Por lo que genera. Sí, las comidas a veces son como muy frías, muy fome. Tenemos un grupo de amigos, de muy buenos amigos, a los que... ¿Eres de muchos amigos? No, ¿eres de poco? No, poco. No, mi gran amigo del alma es Raúl Sabaj, a quien lo quiero mucho, es mi hermano. ¿Raúl, el flaco alto? Sí, el que es de los tres hermanos. Perfecto. Un tipo entrañable. Nuestras señoras además se han hecho muy amigas. Y los niños también. Mira. Son muy amigos. Y ahí se juntan en torno a la casa de Raúl, se junta mucha gente. Y bueno, aparte, nosotros vamos a estar celebrando ambos nuestros aniversarios de matrimonio. El 7 cumple el primer aniversario. O el segundo. El primer aniversario. Y nosotros cumplimos. O sea, pero se casó hace poco. Claro, y nosotros cumplimos 15 años. 15 años. Bien. Felicidades, Pablo. 15 años de que dimos el sí. Buenísimo. Te doblo. Con ida y vuelta. Me imagino. Con laguna. Mm. ¿Ah? Porque de repente el patrón no paga las imposiciones. A eso me refiero, a la laguna. ¿O no? Pobre, está bien, pues, amigo. O sea, así la 30 vida. Años tú. 32. Ah, ándate, cabrón. 32 años, sí. Conocí a mi pequeña a los 17 y todavía sigo con ella. ¿32 años? Sí, señor. Mira. Así que estamos sacando la tarea ya, ahora estamos dedicados más a disfrutar la vida. Qué bueno. Así que es un poco las bendiciones de cuando uno se compromete a temprana edad y se toma la vida en serio. ¿Eh? Sí, claro. Así que estamos bendecidos, así que ya tendremos tiempo como para conversar más de aquello. Pero lo que nos convoca es saber un poco más de ti. Oye, ¿cómo llegáis a la política? Porque, pero antes de preguntarte eso, tenemos 40 minutos, señor director. ¿Pero cómo? Uno se queda con la sensación de seguir preguntando. Pues, pero lo que queráis. Oye, ya no vi Perdona Nuestros Pecados. Si sí, ya, no, pero la dejaste grabando, me dijiste. Nos quedamos hasta las 12 de la noche. Oye, pártete un trocito más mientras invito a mis amigos a que vayan también a Telepisa en Los Andes. Estamos ubicados en Santa Rosa 617, fono 342-4062-55. Y si no tiene efectivo... No se preocupe, puede pagar con tarjetas bancarias. La Transbank anda por ahí junto con el amigo La Moto. Y hay de todo. Muchas exquisiteces. Vamos a la pausa y regresamos. Salud. En pleno centro de la ciudad de Los Andes, Emporio Económico, un lugar donde encuentras de todo para el hogar. Destacando cuchillos, tres claveles y arcos. Además, electrónica, amplificación, sonido y menaje. Atendido por sus propios dueños. Recuerda, si quieres economía y calidad, somos Emporio Económico. Thank you.
Estamos ubicados en dos direcciones en los Andes: Santa Rosa 213B y Avenida Hermanos Maristas 805, local 1010, lado Jumbo Los Andes. Somos agentes autorizados de HL. Además, nos avalan 15 años de experiencia y seriedad. Recuerda, Fulcam, somos el mejor precio del Valle de la Aconcagua para cambiar tus divisas. Shall we begin? Somos una empresa coreana líder a nivel mundial que entrega soluciones reales durante la conducción de nuestros clientes. Hemos llegado al Valle de la Aconcagua para quedarnos y ser los mejores en precios, servicio y calidad. Neumáticos con gran variedad de stock en todas las medidas, o lo traemos por encargo. Estamos ubicados en Avenida Argentina 685 Los Andes. Fono WhatsApp 247. Recuerda, Hancock, soluciones reales. Let's begin. Nancos, hamburguesería de sabor internacional. ¿Ya? Te pillaron. Estamos haciendo En tu propia ley con José Luis Silva. Un aplauso para José Luis Silva. Gracias, gracias. ¿Viste? Zafaste, bien. Muy bien. La verdad, las cosas están exquisitas, las pizzas de Televisa, así que no lo dudes y vaya allá al local de Santa Rosa en la ciudad de Los Andes. Amigo mío, estábamos con el tema de la política. De la política. Tuviste dos periodos como concejal, ¿cierto? Sí, 8 años. Con alta votación. ¿Cómo con llegas? Voto obligatorio. Obligatorio. Claro. Mira, ¿tú estás por el voto obligatorio? Sí, absolutamente. Sería lo ideal. Yo también opino lo mismo. Oye, porque digo, así como tenemos, exigimos derecho, tenemos que tener deber. Sí, pues. Además, la gente se pone a hablar y con qué propiedad, si ni siquiera votó, ni siquiera fue, no sé. No hay ni que levantarse temprano. Mira, si tú te fijas entre la cantidad de inscritos, que había, y los que votaban, y los que votan ahora más o menos la misma cifra, el tema de que sea obligatorio para toda la población va a ser un poco difícil, pero es como el tema del gran compromiso, un poco la desilusión que ha habido en la política también, pero bueno. Yo entré a la política... Eso, sí, cuéntame un poco, porque igual... Me picó el bicho por mi papá, porque mi papá fue diputado 2 periodos. Y de hecho yo lo ayudaba en sus campañas, junto a mi hermano Pablo, junto a mi amigo Juan. Oye, Pablo, yo tengo una imagen de tu viejo cuando trabajaba en Cajales y cuando iba y se saludaba con don Manuel, el señor del kiosco. Yeah. Viste que a la entrada de Cajales, al frente hay un... Sí, sí. Y él iba para allá y me acuerdo en una elección, no me acuerdo específicamente el año, pero se saludó con don Manuel, tu papá, andaba con la cotona blanca. Es que hay un kiosco al frente del hospital, sí, antiguo, pues, claro. En Cajales, entonces eran como el mismo partido, no sé, pero fue bonito verlo así como claro, no, saludándose. Sí. Es que así era el San Felipe de antes. Sí, pues era otra cosa. Nos conocíamos todos, pucho, no sabía que estaba don Pedro, la señora María, Chamelo, en la ciudad Teresa, los Yuri, en la cuadra donde uno vivía, o sea, la señora Adriana, don Jorge, el Patrick, claro. Fry, Pitolio Domingo, todos los que uno se sabía, todos los que vivían en la misma cuadra. Ahora, con suerte tú sabes el que vive al lado. Con suerte, es parte del individualismo. Pero a mí la política me motivó mucho cuando vi lo que se podía hacer con la política. ¿Y qué viste en tu viejo? De cómo el poder podía ser usado. ¿Qué viste en tu papá? Del poder usado para ayudar a la gente. Por ejemplo, en pavimentarle un camino, en hacerle un puente. Porque los diputados son gestionadores. Y en eso sentí que se podía hacer buena política. Se podía hacer buenas gestiones a favor de la gente. Cosas que fueran interesantes, que fueran cercanas, y de hecho mi papá en sus 8 años de diputado, todos los fines de semana atendió, tenía un furgón, primero era un acoplado, que hoy día el acoplado es un carro papas fritas que está aquí afuera del Balmaceda,
el carro completo de papas fritas que está fuera del Balmaceda. ¿Ya? El que era el primer pato móvil de mi papá. Mira. Y en ese atendía gente, tenía una camilla, atendía los fines de semana. Chuta, en Catemo, en Yayay, en Santa María, en todos lados. Rurales. En todos lados, en todos lados. Y mira, así iba atendiendo gente, mucha gente. Entonces, después, claro, se modernizó, se compró un furgón ya y tuvo el famoso pato móvil. Pero yo vi en él esa capacidad y esa posibilidad de gestionar a favor de soluciones reales para la gente. Que parece un cliché de la política, pero que se puede, por ejemplo... Y soluciones más instantáneas, o sea, como más a corto plazo. Por ejemplo, el hoyito... el semáforo que no funciona, por ejemplo, nosotros, a mí una vez un grupo de personas me pidieron si yo podía gestionar un semáforo, ese semáforo que está ahí en Coimas con O'Higgins, que están los carabineros, los mormones, ahí no había semáforo, y se nos provocaba todo un tema complicado con entrar y salir al colegio, con la esquina que era muy concurrida, en fin. Entonces, y muy cerca de carabineros también. Además, hicimos un proyecto, por ejemplo, para generar un semáforo. Y eso, esas fueron las cosas que me motivaron mucho, el cómo tú podías ayudar a mejorar la calidad de vida de la gente con proyectos pequeñitos del día a día, pero que en el fondo fueras como un puente, un de plata, un nexo entre la necesidad de la gente y quien podía gestionarle la solución, en este caso al municipio. Y entré porque existió la posibilidad. Yo dije, bueno, pensaron en ti, algún partido. Yo dije en una entrevista que me gustaría ser alcalde de San Felipe. Definitivamente ya no lo fui. Pero en ese sentido. Pero ¿por qué ya? Espérate, voy a llegar a eso. Vamos. Pero me hace una entrevista a la Alejandra Valle, la periodista que ahora está en Intruso. Vino a San Felipe, me entrevistó. Hace 2 años se ganó el Copigo de Oro, sí. Lale es sí, una persona que yo quiero mucho y que es una muy buena persona. Y me hace una entrevista muy bonita y que me dice, algún día me gustaría ser alcalde de San Felipe. Bueno, y esas ganas de tener una posibilidad política significó que me invitara Jaime Amar para poder ser concejal de él, porque era la alcalde muchos años. Sí, claro, era la primera elección, me parece que fue un año después que nosotros llegábamos, o 2 años después, el 2004 o el 2005, uno o los 2 años. Y ahí era la primera vez que los concejales iban separados de los alcaldes. Entonces, antes era, salía electo alcalde el concejal más votado. Eran puros, todavía eran concejales, y el que ganaba más votos era el elegido alcalde. Entonces ahora la elección se para, alcalde y concejales. Entonces pensaban que podía arrastrar una buena cantidad de votos y nos fue bien. Fue un proceso en el cual se involucró un amigo que le tengo mucho cariño, Marcelo Jara, y también se habló ahí con don Nelson, con don Sergio Romero, el senador. Sí, claro. Y Jaime puso todo el empeño y se dio la cosa para ir por Renovación Nacional, que un partido que es el que más me representa. De hecho, a mí siempre me representó Piñera, y me representaba su estilo, su forma de ser, antes de que fuera candidato a presidente. Y ahí estuve dos periodos. Quiero preguntarte, si tuviste dos periodos, tuviste 8 años, la gente te conoció, altas votaciones, estabas a un paso de ser alcalde. Pero no quise ir a la elección. ¿Por qué? Porque... ¿Pero postulaste? No, ahí no quise ir a la reelección. ¿Por qué dejaste pasar un tiempo? Porque, yo creo que eso... Algo pasó en tu vida. Fue un error, sí. ¿Te pausaste? No, hay momentos en que uno siente que hay cosas personales que tiene que ponerle más ojo. Más hinco, más atención. Sí. O sea, porque si bien es cierto, el servicio público demanda mucho tiempo y uno descuida la casa, la familia, los hijos. Sí, claro. Entonces yo pensé ahí que... ¿Priorizaste? Que no era mi momento. De hecho, existieron algunas tratativas para que yo fuera candidato a alcalde en aquella oportunidad, pero Jaime dijo que él quería ir a la reelección. Y bueno, yo hablé con Jaime, le dije, Jaime, yo creo que no te va a ir bien, que vas a perder y que debieras haberlo pensado mejor. Bueno, en fin, se hicieron muchas conversaciones. Eugenio, pero ahora... Jaime entendió como que yo no quise. Perfecto. O sea, yo siento que a mí como que me dejaron la luz en renovación. Perfecto. Si no, habría sido yo el candidato. Pero bueno, no fui. Y ahí, como Jaime renuncia, va a ir primero a una candidatura a diputado. Ajá.
yo asumí 20 días terminando el periodo. Ahí se produjo esos días en donde estuviste como alcalde. La experiencia. Buena, buenísima, fantástica. La gente de la municipalidad es fantástica. Trabajadora, a veces muy ninguneados, pero gente. Ya, pero y con todos esos recuerdos positivos que tiene, ¿por qué ya tan desmotivado o ya como que diste vuelta a la página? Eso. No, o sea, alcalde ya no más. Eres joven, 46 años. O sea, no hoy día. Se necesita gente con experiencia. Si tú dices hoy día yo digo que no. Después perfecto. Esta grabación me implique que quede preso mis palabras. Pero hoy día. Mis desafíos son otros. Mis desafíos son mi familia, mi casa, solidificar mi relación con mi señora, con mi hija, exacto, con los niños y también consolidar mi producto, porque para los medios de comunicación no está fácil. Está fácil hoy día. Son tiempos de que esperemos que con el cambio de gobierno que viene se pueda soltar un poquito reactivar más la inversión. Porque de hecho a mí en el último gobierno fue pésima desde el punto de vista económico para la radio, incluso con todo lo que son los dineros gubernamentales. Mira, entonces, ¿qué te falta por hacer? Así como, este año 2018 quiero ir a conquistar, voy a llegar a, no sé, ¿cuál es tu objetivo próximo para este año? En lo personal, digo yo, en lo profesional. Mi objetivo este año es volver el 5 de febrero a la radio. Tan motivado como volví el año pasado. Perfecto. ¿El derecho a pataleo dónde queda? El derecho a pataleo puede que siga como que no siga. No sé si va a seguir. Es un tema que siento que por ¿qué ejemplo, te hace dudar? Que ha ido como el tema de quienes llaman, como que no se han ido renovando un poquito los auditores, como que tenemos que ir mutando también hacia la entretención. Yo hoy día en la mañana, por ejemplo, veía, si yo estoy en la casa y tengo la tele y tengo la radio, ¿qué poní? ¿La tele o la radio? Primero, poní la tele. Claro. ¿Y a cuál matinal veí? El que te haga más reír, que te haga reír más. Claro. No el que te tira temas más densos. Entonces yo siento que de repente uno tiene que mutar un poco hacia más en la entretención. Que tenemos que tener la contingencia, que tenemos que llevar las noticias locales, que tenemos que estar atentos al devenir de las cosas, de que, no sé, como pasó cuando fue el robo del Serviestado. Cuando fue el robo del Serviestado, nosotros reaccionamos, pero al tiro, incluso con la Pati, y que vimos de repente una columna de humo, oye, vamos, y le dije, toma foto, y yo salgo al aire. Y así lo hicimos, y la Pati subió la foto al Twitter. Nosotros somos súper artesanales en eso. Pero que está bien, pues si la gente anda buscando una respuesta instantánea. Pero al tiro le contamos a la gente. O sea, yo creo que antes de que se bajaran de la moto los patos malos, que iban cuatro arriba de una moto, parecía una caricatura. Claro. Entonces, en el fondo, que yo creo que hacerlo tan rápido significó que la gente se sintiera muy participativa y a través de la comunidad whatsappera empezar a contarnos por dónde habían visto pasar la moto, por dónde se bajaron, por dónde dejaron los mamelucos, en fin. Y ese tipo de cosas a mí me gusta mucho. Yo creo que hacia eso nosotros tenemos que innovar. O sea, en el fondo tenemos algo que más hacer instantáneo, un más programa eficaz. Un programa quizás 3.0 en el fondo donde tengamos conversación pero donde seamos entretenidos. Nosotros tenemos que apuntar hacia la entretención. Tenemos que tratar de que en el fondo la gente lo pase bien con la radio. Y se ría. Claro. Se lo disfrute. O sea, a mí me encantaría, por ejemplo, tener este año panelistas. Tener, por ejemplo, un día, por ejemplo, a J.L. Silva hablando de la farándula, hablando de lo malo, cine, los eventos. De las películas, sí, de los claro. eventos. ¿Ah? Sí, de, yo creo. De tantas cosas. Por ejemplo, tener otro día una persona con la que podamos hablar de salud. Otro día que podamos hablar de temas legales. Pero que también sean cosas entretenidas, que sean datitos buenos. Tengan el lado lúdico también, que sea no todo estructurado, digamos. Por ejemplo, nosotros hemos metido en la radio con el tema Perdona Nuestros Pecados. Nosotros con Víctor Salgado, que es el chamán que va de 12 a 1 en la radio, y hacemos un segmento de unos 15, 20 minutos, que es lo que se vio anoche en la teleserie. Mira. Entonces empezamos, chuta, y anoche el curita. Empezó y trató y buscó por todos lados, buscó como Alexis Sánchez, por dentro, por fuera, buscó, tiró al centro, la pared. ¿Qué le faltó? No le resultó, no le dieron la pasada al Corita. Entonces,
la vamos contando así en forma como más lúdica. Claro que sí. Más lúdica, sí. Y es un segmento que ha enganchado gente. Sí. Hicimos un tiempo un segmento que se llamó el show del chiste. Se pusieron muy cochinos, iba a contar chistes. Muy sin censura. Claro. Considerando que era de día. Era de día y era en radio. Entonces, hemos tratado de ir innovando. Pero, por ejemplo, el segmento Conversación de la Mañana, que es potente, que lo hacíamos de 8 a 10, ahora ya lo tengo hasta las 10 y media, así como vamos, va a llegar hasta las 11. Fantástico, se va alargando un poquito. Claro, y vamos a tener un segmento de un panelista y después el segmento con el chamán y estamos. Eugenio, ¿cómo quieres que te recuerde la gente puntualmente de San Felipe, del Valle de la Aconcagua? ¿Cómo quieres que te recuerde? Chuta, yo creo que para mucha gente soy, y perdonando la... No, vamos. La expresión... Sin censura. Yo para mucha gente soy... Y sabéis que de repente me da lata a mí, que soy un buen petulante, chocante, agrandado, esto, lo otro, aquí, allá. Y siento como que a veces te ven, no sé por qué, a veces yo soy extrovertido aquí, pero si nosotros conversamos afuera, te das cuenta que no soy igual. Claro que es distinto, sí, pues uno con las luces, el switch, la cámara. No, porque a mí, por ejemplo, en esto me surge la verborrea necesaria, porque tú manejas el contexto en los medios. Claro que sí. Pero en ese sentido de repente porque andáis en la calle... Y no saludáis. O no saludáis, chuta, o porque saludaste. Y que este weón que me saluda. ¿Por qué saluda? ¿Qué se cree, weón? Que lo que uno tiene que hacer todo el mundo que anda saludando. Y tú saludas de educado, no sé por último, porque te miraron. Claro, te tocan la bocina y uno levanta el brazo. Así, claro. Claro, pasa que de repente uno dice... Claro, entonces de repente... ¿Pero tú quieres decir que la gente en general tiene... No, hay gente... Y yo lo medí, por ejemplo, con el tema de la elección. ¿Ya? Para mí la elección fue súper... A ver, yo saqué enseñanzas de vida de la derrota electoral. No hablamos de eso. ¿Cómo cuáles? De enseñanzas de vida, o sea, de que... Dame ejemplo, una. Por ejemplo, ¿de quién confiar? ¿En quién confiar? ¿En quién no confiarías hoy? No, por ejemplo, no quiero ser odioso con el tema de los nombres. Pero, por ejemplo, gente que tú te diste cuenta que vinieron solo a decirte, Eugenio, yo estoy contigo, por ejemplo, me dijo una dirigente que... Súper reconocida. Ya, perfecto. Y te identifica y dice, este programa te vas a sentir identificado. Me dijo, yo voy a votar por ti y por la patibofa, me dijo. Sí. Pero... Y a los pocos días... La veo con una bolera del alcalde, po. O sea, con una bolera, o sea, la que dijo ella que me iba a apoyar, que me fue a decir a la radio que me iba a apoyar. Que ni siquiera la llamaste. No, la llamé, fue sola, espontánea. Después la veo con una bolera del alcalde. Esto es no legítimo, calza. Entendible. Claro. Pero entonces, ¿sabes qué? Yo me di cuenta que, claro, dicen que la política es sin llorar. Pero una cosa, cuando tú confías que la gente, si va y yo te digo, compadre, yo le digo, como que te dijera a ti, yo... Tranquilo, yo voy el miércoles, ¿cierto? Y no viniera. No, o sea, me partí. Y no viniera. Claro, el que queda mal, el que pierde credibilidad soy yo. No importa, pero... Claro, pero en igual... el fondo, ¿qué confianza te genero yo? Ninguna, voy a decir, escucha, no estamos recién... Este gallo no respeta los compromisos. Nos estamos recién conociendo y me dice... ¿Cachai? Claro. Entonces, ese es el tema. Yo me defraudé de mucha gente y me di cuenta... que en quienes tenía que confiar, para mí la derrota fue más que una derrota electoral del ego, fue una, porque, a ver, dentro de todo yo sé que más o menos votación que cuando fui concejal, ajá, pero si tú le ponías el factor de voto voluntario, esto fue más o menos parecido, fue una media entre las dos elecciones, o sea, tú decís, este público que sigue, que más o menos está con este gallo, pero la enseñanza de vida, yo entré en un proceso en el que me tuve que terapear, tuve que hacer como un análisis, qué pasa, por qué, claro, y todo eso, y temas muy míos, qué estaba haciendo mal yo, por qué ese resultado, por qué el tema de la gente, quizás si la gente no te decía una cosa y después actuaba de otra forma, era porque yo no era confiable, en fin, entonces empecé en todo un cuestionamiento mío que me sirvió mucho. Cuéntame, hoy en día, ¿qué es lo que te emociona? ¿Qué emociona? Sí, claro. Los abrazos de mi Flori. Mira. Cuando la Flori, por ejemplo, me abraza y me da un beso, a mí me da mucha emoción. Me imagino. O sea, porque con la Flori hemos pasado por procesos
por procesos fáciles por procesos difíciles. Mira. Y que mi Flori me haga sentir que está confiando más en es mí. Es como una turbina adicional. Claro, que está confiando más en mí, que me manifiesta su cariño, que siente que su papá es lindo pero es tonto, pero cuando me lo dice por cariño. Es de una tienda, claro, es de una ternura sin límite. Sí. Pero los abrazos de la Flori son una cosa que a mí me matan. Imparable. Me matan, o sea, que ella me dé un beso y que... Y se siente orgullosa de mí, en el fondo. Claro, sí. yo creo que ella no sé si se siente orgullosa de mí. Porque a ella le da lo mismo que el papá sea periodista, le da lo mismo que sea conocido. Sí, yo creo que a ella lo que le gusta es que tener un papás cómplices, que en el fondo vayan de la mano con ella en lo que ella quiere hacer. Ya, vamos a hacer esto, vamos para allá. Oye, Flori, vamos a Santiago el viernes y vamos a Rico, la cuestión. Vamos. Ya, y lo mismo con la Pati. O sea, nosotros hemos recuperado una relación, nosotros estuvimos separados más de un año. Pero afortunadamente... Bueno, en la ausencia uno se da cuenta cuánto vale la persona que la tuvo ahí, o sea, todos los días. Es que yo me di cuenta una cosa, José Luis, dentro de este proceso de evaluación que yo tuve después de la elección. Ajá. De darme cuenta de dónde tenía puesto yo el corazón. Y de darme cuenta, por ejemplo, que la Pati era y seguía siendo el amor de mi vida y cómo podía yo recuperarla. Y me imagino que es tu fan número uno. Y la crítica también. Sí, pero es parte de la fans. Porque quiere sacar lo mejor de ti. Y la crítica también, pero hemos llegado a una relación maravillosa, muy buena. Me alegro. Y que yo creo que como familia estamos en un muy buen momento en el que yo siento que ellas siempre estuvieron en la misma parada, pero que tuve que generar modificaciones en las conductas fui yo. Corregir cosas, porque yo creo que a los 46 años todavía se pueden seguir mejorando cosas. Obvio que sí. Están haciendo mal. Y uno también empieza a valorar detalles que dejaba pasar o simplemente no los veía. Sí, claro. No, es que yo creo que se veían, pero de repente en el tráfago, en el buscar... Está ahí enfocado al otro lado, disparando... La búsqueda de la adrenalina la tenía puesta en una parte donde no tenía que ser. Hoy no puede. ¿Cuánto llevamos? Una hora. Una hora cinco. Pero por favor, oye... Eugenio, lo hemos pasado increíble. Estamos terminando, yo creo que de la mejor manera, conociendo o terminando de conocer a un Eugenio Cornejo Correa mucho más humano, una persona honesta, transparente, que genera lazos como para querer indagar y conocer un poco más a este periodista que nació, podemos decir, en Santiago, capital, pero ha vivido casi toda su vida acá en el Valle y le tiene un tremendo aprecio y cariño. Y de verdad que nosotros, como programa, en tu propia ley, quisimos justamente que tú nos contaras cuál fue tu propia ley, cómo llegaste a ser quien eres hoy en día. Y de verdad, un tremendo placer tenerte acá en el estudio. La hora pasó volando rápido. Para mí también fue un desafío poder charlar contigo. Hemos tenido instantes donde no hemos saludado solamente. Pero yo creo que Patricia hizo un buen trabajo de conexión. Y también estamos muy honrados con la presencia de Flo, que está formando parte del público también de En Tu Propia Ley, así que nos vamos a despedir con un aplauso, ¿les parece, no? Un aplauso. Muchas gracias. Y el compromiso siempre con ustedes, a través de la pantalla, a través de Hola Aconcagua. Mañana se nos viene el matinal, vamos a estar tocando algunos temitas de lo que vivimos hoy por la noche, así que mañana también voy a estar formando parte del matinal, así que nos vemos desde las 8:30 en adelante. Que Dios los bendiga. Lo más importante de la vida es la familia, es el amor y la salud. Besitos, Dios los bendiga. Nos vamos a la pluma. Chao, chao. Y nos fuimos. Salud. Se nos acabó la copa, se nos acabó. Se acabó todo. Se acabó todo.